Hola, hola, hola. ¿Cómo están? Hola, chiquillas, chiquillos. Bienvenidos a nuestros miércoles de en vivo. Primera vez que llego temprano. Ya no me andé retando las vendí. Hoy día vamos a ver Hariel. Sé que tienen hartas dudas sobre el Hariel. Ahí está fijado el comentario. Ya, como, no me tengo cuña. Sí, me falta uno. Tengo una modelo por aquí. Una modelo difícil. La que choca la mano con la lámpara. Entonces, hoy día vamos a ver Hariel, vamos a ver algunas formas de utilizarlo, vamos a ver los colores, vamos a ver un poquito sobre varias cosas sobre Hariel. Tu mami, sí, mi mami. Ya te cacharon. Bueno, para partir. Bueno, para las chiquillas que no nos conocen, mi nombre es Mau, de Miau en el Arte. Abajo está fijado el comentario para que nos puedan seguir. Los miércoles estábamos haciendo miércoles de mentoría, Blue Sky y Young Girls, así que pueden ir mandando sus preguntas, los vamos respondiendo. Los sábados estamos haciendo sábados de swatch, así que los sábados en nuestro perfil van a encontrar fotitos de algunos colores, así que está bien bueno. Pero mamá, no me mueves las cosas. Ah. Hoy día vamos a ver Hariel. ¿Qué es el Hariel? El Hariel es un gel constructor en botella. Me sirve para hacer uñas gel, me sirve para reparar uñas, me sirve para alargar uñas, me sirve para nivelar las uñas, me sirve para encapsular. Tiene hartos usos. Así que hoy día, hoy día vamos a ver un par de ellos, así que vamos a comenzar. Colores, tengo aquí cuatro. Tenemos el. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí el transparente, que es el que más vamos a utilizar. El transparente lo ocupo prácticamente para todo. El que más uso, Hariel transparente. Tenemos también el Soft Clear Pink, que es uno. ¡Ay! Al tiro le hace comentario. Es uno transparente con un leve toque de rosadito. Este siento que la consistencia es un poquito más espesa que el resto. Tengo por acá el Pink, que es con un colorcito rosadito súper sutil, bien clarito. Y por último, tengo el white. El white es un blanco medio lechoso. Lo hemos ocupado en varias ocasiones para hacer el efecto milky. Así que queda muy bueno. Sí, la pregunta. El miércoles pasado dije que iban a haber novedades hoy día. Van, no van, ¿qué pasó? Se atrasó todo, se atrasó el embarque de Blue Sky, así que no vamos a poder tener la novedad hoy día. Va a estar para la primera semana de diciembre. Sí, lo siento, a veces cosas que pasan. Se atrasó un poquito el embarque, así que las novedades, las cosillas nuevas van a llegar, por lo que me dijeron las chiquillas, la primera semana de diciembre. Igualmente, la próxima semana vamos a tener un tema súper bueno que es de Nail Art y todas las tendencias y como mix de tendencias, así que va a estar bueno. Ya, voy a trabajar al tiro con mi mamá porque ya se quiere ir. Dice que te va a hacer una pura uña. Sí. Ya se quiere ir, así que vamos a trabajar al tiro con la Zoe. Ya, préstame una mano para acá. Menos ese dedo. ¿Cuál? ¿Cuál es el El delicado? gordo no. Pulgar. Ya, pero necesito que te pongas más para acá. Ahí.
Perfecto. De jardín. Sí, manos de mamá. De jardinera. De jardinera, que no se las cuida, que no sabe lo que es un guante y... que le gusta el cloro. Ya, así que es un dedito real. ¿Está disponible el extra chain? Pregunta el Manu. Creo que sí, creo que queda stock. Pero si no, chiquillos, espérense un par de semanitas y van a estar las novedades. Aunque la próxima semana igual les voy a mostrar unos martes que llegaron y que han pasado ahí escondiditos. No lo han publicado ni nada, así que... para que lo veamos la próxima. Dame un segundo, necesito una lima. Ya, antes que se me vaya la modelo. Estoy aquí contando todas mis herramientas. Dame un segundito. Está. Las herramientas listas. Préstame tu manito. Vamos a trabajar en este dedito. Desinfectar. Lo primero que voy a hacer con la mami Disna es limar su uñita, darle la forma al tiro, redondita. Voy a utilizar una 240, podría ser una 180 también, pero en general como no se las cuida, las tiene ya más como un poquito más débiles, así que prefiero trabajar con una 240. Y quedó súper redondita. Otra cosa, cambiar el tiro con el limado. Vamos a limpiar el tiro. ¿Qué voy a hacer acá? Voy a hacer una aplicación sobre uña natural con una nivelación y luego el tema de decoraciones lo vamos a ver en uñetas. Ya. ¿Qué es el extra shine top? Es como un top ultra shine. Entiendo que le decía, es un top que brilla más y de hecho al tacto también es más suavecito. Y no tiene capa de inhibición, así que es maravilloso. ¿Estás concentrado viendo Pinterest? No. Se ve limpio. Haciendo la preparación en seco. Te mandan saludos aquí, que hace tiempo que no salía y ya lo en vivo. ¿Quién? ¿Son conocidos? Hay gente, por la gente que lo está viendo. Pero a mí no me están viendo. Están viendo tu dedo. El dedo no. Gracias. Estoy buscando ideas de las cosas que hay. Como a mí no le gusta hacerse las uñas, tiene harto aquí para limpiar. Preparación en seco, voy a pasar a cortar. Es mi mejor esfuerzo porque estoy un poquito lejos. Voy a volver a limpiar un poquito. En un ratito más voy a leer sus comentarios, chiquillos, porque
que la modelo ya se quiere ir, entonces voy a hacer la aplicación lo más rápido posible. Me aseguro que todo quede perfectamente limpio. Aquí un pequeño cachito. El del orégano encapsulado fue muy bueno, se envió así, porque es mejor en seco, la preparación tiene que ser en seco para que no afecte la adherencia con los productos. Es recomendable cortar cutículas siempre, siempre para todos los servicios de larga duración tenemos que cortar cutícula. Voy a crear los canales de adherencia con la misma 240. Puede ser con una 180 también. 150 también podría ser, pero como no necesito tanta adhesión para su uña natural, sería innecesario. Canales de adherencia. ¿Puedo aplicar Hariel? Se me fue el mensaje. ¿En base de rubber? Sí, por supuesto que sí. De hecho, yo lo voy a hacer de esa manera porque ya no... No tengo las bases, la base normal. ¿Y qué más líquida de esa? No trabajo, no las trabajo. Ya, limamos, repujamos, cortamos canales de adherencia. Ahora voy a pasar a deshidratar la uña. Para deshidratar utilizo mi deshidratador de Jack Daniels, que se llama Swipe. Lo voy a aplicar con un papelito sin pelusa. Voy a limpiar bien. ¿Por qué no buffer para canal? Porque el buffer no es suficiente para... Por lo menos el de Cognius es muy suavecito, entonces no deja bien los canales de adherencia. Entonces prefiero hacerlo con una lima... Lima. Un poquito más acá. Fíjense cómo quedó la piel con el deshidratador de Jagnears. Queda completamente deshidratada la uña y la piel. Entonces eso significa que es maravillosamente bueno. No le pasa solo en una dirección para abrir los canales, sí en una dirección hacia abajo, o sea, en dirección hacia la manicurista. La otra vez me hice el Hariel sin base, porque no sabía que se ocupaba base, pero igual me duró... Sí, depende de la uña, hay uñas que son más secas y sí, duraría bien igual, pero las uñas más oleosas afectaría la adherencia. ¿Cuál es la diferencia ese deshidratador con el de Blue Sky? Blue Sky no tiene deshidratador, tiene primer, que son cosas distintas. Mau, qué bellas tus uñas, ¿son Gel X? Sí, son Gel X. Ya, entonces deshidraté, ahora voy a ir por mi primer. El deshidratador o el Swipe lo que hace es deshidratar la uña, le quita toda la oleosidad a la uña, preparándola para el siguiente paso que vendría siendo un primer. En el caso de Blue Sky es un primer sin ácido. Este lo vamos a aplicar en esta zona de acá, de medios a punta, para dar más adhesión en esa zona. Ya. ¿Se puede ocupar alcohol para deshidratar? No, no se puede utilizar alcohol para deshidratar. Ahora vamos a aplicar base. De base tenemos, bueno, distintas opciones. Podríamos ocupar la base normal, que es la base más líquida. Puedo ocupar una base rubber. Puedo utilizar una base rich con color, lo que ustedes quieran. Lo importante es que sea una base. ¿Ya? Voy a trabajar con la base rubber,
porque habían varias niñas que estaban preguntando. ¿Por qué solo en las puntas? Porque el permanente se desprende desde la punta. O sea, yo acá necesito más adhesión. Necesito aplicarlo en toda la uña porque el permanente con la uña bien preparada jamás se va a saltar o se va a despegar de zona de cutícula. ¿Ya? ¿Por qué tantas bases? Para que tengan para elegir. Para el gusto de la manicurista. Hay distintas bases, distintas consistencias, lo que nos guste más a nosotras trabajar o lo que necesite la clienta. Hay un pelito. Si yo estoy trabajando en este momento con la base rubber, que es la base de consistencia más espesa. Okay. Ya. Esta manito acá adentro. Acá, mamá. La base, 30 segunditos. ¿Qué le pasó al dedo que estaba tan blanco? Deshidratamos con deshidratador de Young Nails. La piel está deshidratada, por eso se ve blanco. ¿Es necesario curar el Protein Bond? No, porque no es un gel. No necesita curarse. O sea, lo aplican, esperan unos 10-15 segundos y luego aplican el permanente. Ya entonces la tengo solamente con base. ¿Queda guardado el en vivo? Siempre, siempre, siempre. Vamos. Bueno, el transparente lo podríamos dejar para más tarde. El blanco también. Podríamos ir por el Soft Clear Pink o el Pink. ¿Cuál prefieren ustedes? ¿El que tenga más votos? ¿Los tres primeros? Nos vamos por ello. El Pink tiene un colorcito. Y el Soft Clear Pink es transparente con un leve toque de rosadito. ¿Cuál prefieren ver? Pink, tiene un voto. Pensé que se curaba un minuto. Depende de la lámpara. La lamparita de Blue Sky, 30 segundos la base y estamos. Pink ganó 3 votos. Vamos por el Pink. Muchos Pink. Bacán. Este es el color que les mostraba, que es como un rosadito súper, súper suavecito. Ya. Un poquito más acá. Voy a aplicar primero una capita en toda la uñita. Finita. Otro pelito. Y ahora me voy por la gotita grande para nivelar. Mamá, necesito que me des vuelta la mano, así. Eso, entonces vamos a pedirle acá a la clientita que dé vuelta la mano para nivelarlo, para que se empareje, se concentre al medio. Estoy buscando algún pincel para ayudar a la nivelación. A ver. Si es necesario, podemos ayudarnos de un pincel. Y aquí la sasta media. Media chueca, entonces se fue la nivelación hacia un lado.
hermano, me estoy recuperando. A ver, da vuelta la manito. Está súper chueca mi clienta, así que voy a emparejar aquí un poquito mi nivelación. Da vuelta la manito también. Más preocupa el teléfono aquí, mi modelo, que de ayudarme. Ya, adentro. Ya, ¿te dolió? Sí. Ya, ponelo adentro de nuevo. Está fuerte, parece. ¿Te dolió? Si te dolió, sácalo y vuelvo a poner. ¿Se te pasó? Mi mamá igual se pone súper dura y muy chueca. Sí. Sí. La clienta. Más acá. Sí, pues te quedo más, un poquito más a un lado. Voy a aplicar un poquito más en esta zona. Porque estáis muy chueca. ¿Pero qué estás chueca? ¿Tú? No estáis con la... Sí. No estáis con la... No estáis sentada derecha. Sí, cuando uno nivela es posible que duela, porque la capa que estamos realizando es una capa más gruesa. Entonces es normal que duele un poquito. Ahora sí, va dentro. ¿Cuánto tiempo lo vamos a curar? Lo vamos a dejar un minutito. ¿Se cobra por uña o las dos manos? 5.000. Se aplica junto con el permanente, no puede ir solo. O sea, tengo que hacer toda la preparación. Entonces un adicional al permanente sería 5.000 por las dos manos junto al permanente. O sea, en mi caso el permanente sale 17. Y si quiere una capita Hariel, son 5 lucas extra. ¿Cómo eliminar todo el aceite que queda del remover de Gonials como en el envase? Si en el envase lo puedes limpiar con un pañito, sin pelusa, con deshidratador, alcohol, puede ser. Para que no se le peguen las pelecitas. Ya, para acá. Vamos a finalizar con top. No sé qué le pasó al mío. Ja, algo pasó ahí. Puedo aplicar el top Ultra Shine, puedo aplicar el top normal. Si ustedes quisieran esmaltar la uñita, les recomiendo que saquen la capa de inhibición, porque el Hariel tiene mucha capa de inhibición. Entonces, cuando yo quiero esmaltar sobre esto, el color se tiende a expandir, a correrse, entonces es mejor sacarle la capita de inhibición. Entonces, si ustedes quisieran color, iría justo ahora en este paso.
Si mi clienta no quiere nada más, le gustó el color, perfecto, nos quedamos con este. Podríamos aplicarle una aurora. Si es que te va a aplicar un polvito. Ya, pone la manito adentro. ¿Prendió? Sí. ¿Con qué saco la capa de inhibición? La saco con alcohol. También puede ser con deshidratador. Como puede ser con el swipe de Jack Nils. Polvito, Aurora, este es el 05. A ver qué pincelcito está decente. Vamos por este. ¿Está lista? Presta la manita. Para que no te vayas así con la uña tampoco, me dijo. ¿Te gustó? Sí, Que me estoy quitándome la mano, oye. Ya, para que esto le dure a la soda, lo voy a encapsular con una capita de base. Es probable que me quede un poquito de pigmento en la base, así que les recomiendo limpiarla antes de volver a poner el pincel en el envase. Y acá, clave, sellar bien el borde libre para que esto no se salpique. Ya, para adentro. Allá, allá. El código, ahí está. 05. ¿Cuánto debe durar un esmaltado permanente en la uña natural? Todas las bases, o sea, todas las bases, todos los esmaltes te prometen mínimo 14 días de duración. Que de ahí que dure más, depende de varias cosas, de qué tan buena es la preparación, qué tan buena es la calidad de los esmaltes, si la clienta se cuida las uñitas también, eso es súper importante. Voy ahora a sellar con mi capita del Ultra Shine. Ya, préstame. Lo mismo, me preocupo de sellar bien ahí. Borde libre. Chúntate, mira, ahí sí. Ya. Después que saque la manito de la lámpara, voy a sacar el exceso de polvito y limar. ¿Cuánto tiempo se cura el top? Un minutito. Otra duda, ¿es recomendable dejar de descansar la uña después de un esmaltado permanente? Si uno hizo una buena preparación y uno hizo un buen retiro y la uña no está dañada, no, no deberíamos, no necesitaríamos esperar. Podemos complementar incluso un permanente, hacer un IBX.
¿Todavía no? No, hoy sí. Chuta. Ya. Voy a limar aquí. Que tocamos a la piel. Voy a limar un poquito el borde libre, muy poquito, para volver a dar la forma, porque cuando uno sella el borde libre, esa forma perfecta se pierde. Ojo que es súper poquito, porque si limo mucho se va a salir el sello que hicimos. Ahí está la forma perfecta de nuevo. Entonces, si ustedes me preguntan si yo limo el permanente después de terminar, sí, lo limo. Voy a limpiarte un poquito el polvillo que quedó aquí alrededor. Que ese polvito es un poco difícil de sacar porque mancha, mancha harto. Voy a finalizar con un poquito de aceite de cutícula para volver a hidratar su piel, porque el deshidratador realmente deja la piel blanca de lo deshidratada. Pues acá tenemos entonces la preparación de la uña con una capita de nivelación con hard gel, luego aplicamos el pigmento y el top. Ahí está. Mi cliente ni miró lo que le hice todo este rato. Así que ahí está. Ya, muchas gracias. Eres libre. ¿Soy anónima? Sí, tiene cortito. ¿Te gustó? Sí, me encantó. Bueno, mañana a ver si te la hago. Me hace la 8. Tan fea. Muchas gracias por ayudarme. Eso, chiquilla. Entonces hicimos una aplicación en uña natural, solo con hard gel, una nivelación. Aplicamos los polvitos, encapsulamos los polvitos y quedó lista la uñita. Entonces, ¿necesita base? Sí, necesita base siempre. ¿Es necesario sacarle la capa de inhibición? Es lo recomendable porque tiene mucha capa de inhibición. Entonces los colores como tienden a correrse un poquito, zona de cutículas, laterales y borde libre. ¿Ya? Así que les recomiendo que se la saquen. Ya. Voy a preparar estas dos uñetas. Para que encapsulemos algo. ¿Se puede hacer extensión con hard gel? Sí, se puede. Para todas las chiquillas que llegaron tarde, recuerden que el en vivo queda guardado. Así que mañana pueden revisar nuevamente las partes que les faltó o que no alcanzaron a ver. Que tengo que avanzar, así que vamos entonces a la parte de diseños. Voy a trabajar con transparente para que encapsulemos. Buscándolo por aquí. Transparente y también voy a trabajar con el white. Ya. No necesito pasar... Ay, se me fue la pregunta. Buffer antes de esmaltar, no pintar, esmaltar. No es necesario, no es necesario limarlo, no es necesario pasar el buffer. Si es que la nivelación o si es que la aplicación quedó bien. Si me quedó muy dispareja, si me quedó chueca, sí, ahí sí lo podríamos limar. Pero si me quedó bien, no es necesario.
Ya, voy a buscar colores para estas uñetas. Infaltable, chumosito. Y favorito blanco, 7421. Me faltan unas decoraciones. Flores. Flores secas y algo metálico nos faltaría. Tengo acá estas cositas metálicas que vamos a ocupar también para encapsularlo. Entonces les voy a dar las capitas de color a mis uñetas. También aprovecho de dejarlas invitadas. El lunes voy a tener un curso de acrílico en la Academia de SUCT. Que si quieren aprender uñitas acrílicas, el lunes en la mañana vamos a tener un cursillo. Este es este de acá. Adentro, este es el 7421, que es mi blanco lechoso favorito de la vida, que es súper rico para hacer degradé blanco y para efectos. Segunda capita. Hasta esos colores así como turquesa oscuritos. Voy a darle una segunda capita. Voy a dejar 30 segunditos en la lamparita. Hasta ahora todo bien, chiquillas. ¿No les gustó la primera uñeta? No, no uñeta, la primera clienta que tuvimos. Clienta mamá. Mi mamá. Me dicen que las mamás son las clientas más difíciles en todo caso. Florcitas secas. Este tipo de decoración, la verdad es que la encuentran en los molchinos, tiendas alternativas. Pueden secar ustedes mismas en el patio, encontrar y secarlas. Se puede, sí. Si no, tienen que ver el en vivo de las uñas de orégano.
maravillosa. Sí, muy buena modelo, dice la chiquilla. Hermosa quedó la primera clienta. Sí, son las más complicadas. Sí. De hecho, ustedes, varias, ¿se acuerdan de mi llamada de ese en vivo que hicimos? Que cuando les esmalté la uña y chocó toda la mano en la lámpara, me corrió absolutamente todo. Estoy buscando por acá alguna pincita para tomar las flores porque son súper delicadas. No es fácil que se rompan. Podríamos hacer un mix rosado celeste. Estinco. Para pegarlo, voy a utilizar el hard gel transparente. Ya la capa de inhibición no es suficiente. Esto, al ser una decoración más grande, necesita algo que la pueda adherir. Para el degradé blanco, que me recomienda un blanco tiza lechoso, pasa que con el tiza queda muy marcado, las mismas colores. Yo creo que te diste la respuesta sola. Lechoso, lechoso, los blancos lechosos son súper fáciles de hacer el degradé, porque no quedan marcados. Miren qué cosa más bella. El curso de acrílico en Sedúcete es con certificado solamente si es que aprueban la parte teórica y la parte práctica. Vamos a ir de a poquito ahí pegando. Miren. Qué bella. Entonces voy de a poquito sacando florcitas de aquí de mi ramito. Ahí está. Oh, se me cayó. Un pétalo, así que vamos a aprovechar de pegarlo ahí. Voy a pegar una más y ahí me voy por la celestita. Vamos por celestito. Sí, con harto cuidadito. Vamos sacando florcitas. Podríamos incluso poner un toque de papel de oro. Sería bonito con papel de oro. Miren qué lindo. Voy a curar 30 por mientras, a ver si papel de oro, papel de oro. Voy a buscar papel de oro. Entonces vamos a esperar que se cure y vamos por lo siguiente. El papel de oro se pega solito, así que la verdad es que no es necesario pegarlo con el producto sin curar.
este papel es súper como delicado, uno lo mira y se rompe. Entonces se pega súper fácil a la capita de inhibición. Chiquillas, mañana voy a estar en el en vivo de Sedúcete Perú a las 11:30 de la noche de acá, 9:30 hora Perú. Vamos a estar hablando sobre hartos productos, así que si quieren y pueden verlo mañana, están invitadas por el Instagram de sedúcete.pe. Se está quedando. Un toquecito de... ¡Qué internacional! Dice. Sí, así que las dejo invitadas. Para que mañana nos vean en seducete.p. Miren qué lindo se ve. Me encantaría ponerle el clear y dejarla así, pero la idea es que probemos los colores ahora, así que vamos a ir con el white. Sí, se ve bonito. De Chile para el mundo. Sí. Y también a las chiquillas que no nos siguen todavía, pueden pasar por nuestro perfil. Hoy día hicimos los miércoles de mentoría, donde pueden mandar sus preguntas sobre productos Blue Sky y Young Nails. Y los sábados estábamos haciendo sábado de swatch, subiendo fotos de colores con los códigos. Así que igual está bien, bien bueno. En este Sedúcete no, en el sedúcete.p de Sedúcete Perú. Ya, vamos entonces por Hard Gel White. Ya, entonces si ustedes querían dejar la uñita así tal cual, le ponen transparente. Yo dije que iba a poner el white para que viéramos colores y ver efectos. Voy a preocupar de cubrir todo. Ahí quedó un palito de la flor, así que lo voy a sacar. Estamos internacionales, sí. A ese nivel, a ese nivel. Ya. Usted se va. Así quedó con el Hard Gel White, le da su efecto lechoso. Voy entonces adentro 30 segunditos. Y esa uñita la vamos a secar, o sea, curar, perdón, sellar con el Ultra Shine. Entonces, si se fijaron, pudimos hacer todo con el Hard Gel, pegarlas, encapsularlas y ahora vamos a sellarlas. Incluso ustedes podrían utilizar otro color de base, por ejemplo yo ocupé el 7421, pero si ustedes quisieran ocupar, no sé, un color pastel de base, quedaría bastante bonito. O podrían pegar las flores, por ejemplo, como la uña que le hicimos a mi mamá con ese mismo efecto. Encima las flores y luego el Milky, quedaría bacán. Quedaría muy bacán igual.
Ahí está, qué pequeño cachito. Ahí sí. Ya. Vamos a apurar entonces un minutito. Top siempre un minutito. Belleza, Mau, amo. Bacán. Mau, devuélvete demasiado. Sí. Vamos por la otra uñeta. Se le pegó un bichito. Y ahí la limpié. Muy lindo este color de base. La Mau y la Pequi son las más secas de la vida. Oh, gracias. Ay, me encanta. ¿Qué es lo apliqué, que apliqué? Le falta un pelito de gato. Siempre. Un pelito de gato todo encapsulado y quedaría perfecto. ¿Qué es lo que apliqué después del blanco? Apliqué el top. ¿Quedará guardado? Recién logré dormir a mi guagua. Sí, va a quedar guardado, así que tranqui. Ya, tengo la base. Tengo decoraciones acá. La verdad que este color me gusta harto como se ve con dorado. Creo que se ve muy, muy bonito, así que vamos a ir por alguna decoración grandecita en dorado. El esmalte lechoso, el de base era 7421 y el segundo que utilicé fue el Hard Gel White. Igual quiero ver tus uñas, porfa. Ah, ya, estas son las de la semana antes pasada. Mano 1, que están bien carreteadas ya, las pobres. Mano 1 y estas son las... Mano 2. Estas tienen nácar adentro. Vamos la cara. Estas son Gel X, las dos. En diciembre vamos a tener un taller con la Pauli sobre Gel X para aprender a hacer estas uñitas que son... Ahora las amo. Amo esas uñitas. Ya, yeah, chiquillas, sigo. Esmaltado dos capas, voy con Harrier Clear. Me gustaron mis uñitas, de chiquillas. Voy a aplicar acá una gotita en donde va a ir mi decoración. Necesito alguna herramienta como para tomar cristales. El pincel no va a ser capaz de tomarlo. Así que necesito algo más potente. Ahí sí. Ahora la vamos a... Bendito llamado nácar. Sí, yo tuve el nácar tanto tiempo por ahí dando vueltas y ahora lo estoy ocupando muchísimo. Me falta un pincel. ¿Dónde estás, pincel? No sé dónde lo dejé, estaba acá al lado hace un minuto. Así que voy a sacar otro. Si quieren información sobre el curso de GLX para aprender a hacer estas técnicas, no escriban por Insta. Ya, siento que está un poquito chueca. La voy a mirar de frente. Ahí sí. Ya. ¿Cómo encapsula en GLX? Toda la magia está en el curso. 4 de diciembre. Ya. Yeah. ¿Qué más podríamos poner ahí? ¿Qué tengo por aquí a mano? Tengo... Voy a poner un poco de esto. Y... Ahí quedó pegadita, ya no se mueve, ya no se corre. Así que vamos a poner decoraciones adentro de mi rectángulo.
Podemos pegar lo que a ustedes se les ocurran. Las mismas flores, podemos ocupar glitter. ¿Dónde nos habla? En Miau Nail Art. Por ahí está la Poli escribiendo. Este se llama Alas de Ángel. Alas de Ángel. Podemos encapsular pixies, bullones, lo que a ustedes se les ocurra. Me pasa que cuando pego con Hariel, ya sea cristales o tachas, y llevo a curar la lámpara, a la lámpara se corre la tacha. Eso es porque puede ser que hay mucho exceso de producto, entonces se te van corriendo las cosillas. O lo que puedes hacer también, que nosotros lo utilizamos cuando ocupamos cristalería grande, es tener estas mini lamparitas, las lamparitas de la Pauli. Que uno pone el cristal o la decoración y uno la precura. Y después la tira a la lamparita. Profe, usted me deja en quiebra con todos los cursos, los quiero dar. Ya, vamos entonces a pegar. Para pegar, voy a ocupar Hariel transparente. Ay. Y creo que le vamos a poner todo un poquito. Todo lo que se pueda. Me encanta el miércoles porque es día de taller virtual con Miau. Sí. Y mañana, chiquillas, estamos en Sedúcete Perú y el lunes en curso de acrílico en la Academia de Sedúcete. Entonces comenzamos a pegar ahí cosillas. Ahí está escribiendo Academias de Bye Sedúcete. Jejeje. Voy a aplicar un poquito por aquí, otro poquito por allá. No lo quiero tan grande. Quiero pedacitos lo más chiquititos posible. Las alas de ángel me gustan harto por ese efecto de vidrio que queda. Voy a aplicar. No tiene el color que me gustaría, como un turquesa o algo así. Pero podríamos aplicar, podría ser. A ver. No, yo creo que me voy por este. Para que vean que literal se puede pegar todo. Ahí pedí unos poquitos. Después, cuando lo encapsulemos, ahí se van a ver todos los detallitos. Ahí está. Y por último, que se me da vuelta. Me mata la Pauli. Me mata la Pauli. Se los compró ella. Casi me piteo los pixies. Poquito por aquí, un poquito por allá. ¿Se ven ahí pegaditos? ¿Dónde puedo conseguir los pixies? ¿En tiendas de Nail Art? Hubiera sido épico esa vuelta de pixie. Voy adentro. ¿Cómo se llama? ¿Qué código es? ¿Qué cosilla? ¿El esmalte base?
añadido a la lista de compras de diciembre, gracias. Casi sí, casi. ¿Sirve para hacer extensión? Sí, se puede hacer extensión. ¿Dónde consigo esos glitter? Generalmente mis decoraciones como glitter, flores y esas cosas las compro en el mall chino. Mall Exposición. ¿Qué son los pixies? Son como una mezcla de cristales como con bulones. Ya, voy a encapsular esto. Siento que igual está como un poquito pelado, así que podría aplicar aquí alguna decoración, pero no sé si tengo algo cerca a la mano. No. Voy a encapsular eso primero y mientras se cura y voy a mirar. Ya, Harrier Clear. Yo también tengo hartos y se me hacía tan feo pegarlos así como así. Sí, no, pues hay que decorarlos. Harrier transparente. Podría hacer esto también con el ex ángel. Le voy a dar una segunda capita para que quede más maduro, pero ya fíjense como el efecto lindo que le da. Voy adentro. Ya, entonces denme unos segunditos para buscar las decoraciones para que complementemos el diseño y quede boni boni. Por mientras ahí les dejo la anterior y la modelo, bueno, la modelo ya se fue. Acá encontré un par de cosillas. Mostraron cómo hacer la nivelación o ya le hicieron. Pucha, fue lo primero que hicimos. De hecho, lo hicimos con modelo real. Pero si no alcanzaste a verlo, no te preocupes porque mañana van a subir nuevamente el en vivo, así que ahí lo pueden revisar. Voy a poner una segunda gotita para que quede más alto. Infaltable. Ahí entonces tenemos el alitas de ángel, el glitter y los pixies. Voy adentro, 30. Voy a buscar las decoraciones que le vamos a poner algo chiquito. Podrían ser como unos triángulos acá. Esto podríamos poner. Llegué muy tarde, hola Mao. Hola Esther. Sí, hoy día. Bien tarde, pues chiquilla. Bien tardecito. Pero, como les decía, chiquillas, si llegan tarde, no se preocupen. Mañana van a poder revisarlo nuevamente. Entonces, para pegar las otras cosillas, Harrier. Gotita de Harrier. Gotita de Harrier. Voy a dejarlo ahí por mientras saco mi decoración. Creo que me voy a ir por este. Esta está como quebrada. Voy a sacarla, voy a cambiarla. A curar. Si necesito pegar algo más. O podría mover lo que habíamos visto antes.
test del precurado. Estoy peleando aquí con un triángulo que se movió y me dejó la embarrada. Denme un segundito que estoy peleando con él. ¿Cómo se llama el lápiz para las decoraciones? Un lápiz de cera. Sí, un precurado. Rapidito. Y dentro de 30 segunditos de la lamparita de Blue Sky. Creo que tengo un par de tachitas doradas igual que le podría pegar. Tachitas. Hay algunas tachas. Hariel también lo utilizo para pegar cristalería, pero cristalería pequeña. Pequeña y plana. Cuando ya quiero pegar como algo grande y me voy por el récord. Estas tachas son bacanes. Por ejemplo, para estas cosas grandes ya sería decor gel. Para estas que ya son más chiquitas, como planas, podríamos hacerlo con el Hariel. Creo que son muy grandes estas para eso. No, yo creo que la voy a dejar así, nomás chiquilla. Para no complicarnos tanto la vida. Voy entonces a aplicar mi... ¿Es una lámpara? Sí. Voy a aplicar entonces una capita de mi Top Ultra Shine. Sin pelito. Si la miramos de lado, nos va a quedar con el relieve de la decoración. Pero si se fijan, no hay nada levantado, nada a lo que yo me pueda enganchar y que se vaya a salir mi decoración. Voy a dejar ahí entonces un minutito. Aprovechen de hacer sus últimas preguntitas. Dejo aquí la segunda uña que hicimos. La primera hicimos una nivelación con pigmentos. Quedó muy bacán la uña de la modelo. Luego nos fuimos por este efecto milky con encapsulado. Y por último pegamos acá decoraciones. Quiero enfocar. Ahí pueden ver todas las cosillas que están adentro. Papel. Se me olvida el nombre. Alitas de ángel, glitter. Tienen unos pixies que no se alcanzan a apreciar mucho con la luz. Están las uñitas. Voy a hacerle un pequeño zoom. Ahí sí. Qué lindo se ven todos los detallitos de la flor. Y ahí están todas las cosillas adentro. Me encanta todo, dice la Yerolena. Bacán. Entonces, chiquillas, espero que les haya servido harto, que les haya gustado. Para las chiquillas que llegaron tarde, recuerden que mañana lo pueden volver a revisar. Así que la aplicación en uña modelo lo pueden volver a ver mañana. Lo del Ultra Shine, ¿por qué deja grumos? Yo dejé toda la explicación en mis historias. Está en highlights que se llama Mentoría. Ahí está explicado detalladamente. Lo he puesto, lo he compartido varias veces. Así que vayan a verlo allá.
Pista, pista de qué se viene. No puedo. Pero se viene bueno, se viene bueno. Les dije que próxima semana vamos a ver un mix de técnicas que están de moda, así que va a estar bastante bueno. El siguiente creo que vamos a hacer también otro mix de técnicas con otros productos. Y el siguiente sí sería el que les había dicho. Tía Seduce te dejó, lance de una vista. Se viene bueno, se viene bueno. Eso es lo único que les puedo decir. ¿Ya? Bueno, chiquillas, entonces espero que les haya servido, que lo hayan disfrutado, que les hayan servido las ideas. Y nos vemos entonces mañana. Les contaba que vamos a estar en Sedúcete Perú, sedúcete.p, a las 11:30 de la noche, acá con hartos, hartos productos. Vamos a estar mostrando un poquito de cada uno, así que también pueden pasar por allá mañana y hacer sus preguntas. Y el sábado vamos a estar subiendo más swatch de colores en nuestro perfil Miau Nail Art. Y el lunes estaré en la Academia de Sedúcete haciendo una clase de acrílico. Así que eso, chiquillas. Nos vemos entonces. Que estén todas y todos súper bien. Chau, chau.